poco a poco se va despidiendo este mes. Viene el mes de la Pachamama, agosto, el mes de agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo que nos da. Gracias de verdad a la Pacha, gracias a nuestras deidades también que siempre nos van acompañando y nos van criando. Bueno, agosto tiene, es un mes especial, tiene connotaciones diferentes. Por ejemplo, no se celebran matrimonios en el mes de agosto, no se realizan bautizos. Sí hay fiestas, por ejemplo, la fiesta de las nieves, la fiesta de la Concepción, por ejemplo, entre otras fiestas y otras actividades que hay en las comunidades, pero matrimonios, bautizos y este tipo de actividades no se registran porque se dice que es un mes que tiene boca, es la Campaxi, también lo conocemos. Entonces es un mes, por ejemplo, si se casa, no, alguna persona o alguna de la pareja podría morir, por ejemplo, dicen, ¿no? Entonces ocurren muchos accidentes, hay que estar siempre bien. Si viaja usted, si va a tener alguna actividad, por ejemplo, va a tener siempre mucho cuidado, ¿no? Se dice que por ahí la Pachamama se lo come, compadres, comadres. Bueno, y de todo este tema vamos a estar hablando también el mes de agosto, porque vamos a invitar, vamos a convocar también a nuestros invitados para poder hablar de estos temas, compadres, comadres. Un jayaya a todas nuestras autoridades originarias también, que los estamos viendo aquí por las calles de la ciudad haciendo sus gestiones, por supuesto. Bueno, nos vamos a ir con el clima, sí, vamos a, por favor, atención a todos nuestros hermanos, ¿cuál va a ser el comportamiento del clima en este miércoles, hermanos, hermanas? Gilat Kuyakanaka, Sumis Abham, Kunjamakinis, Pachaja Kurunakan, Jalupiniti, Tayanichi, Hanukasti, Awasiruch Purhatanini. Sumistapham Hilat Kuyakanaka, Niakirakiwa, Churo, miércoles Uruja, Tunka, Pescani, grados centígrados, Ukauhil Hatanich, Usa Tokeroja, Payao, Saraktani, Hilat Kuyakanaka, Ukampirusa, Wali Lupini, Uchurun Kasirja, Ukamaraki, Hilat Kuyakanaka, Nia Karuro, jueves Uruja, Niakirakiwa, Tunka, Pusini, grados centígrados, Ukauhil Hatani, Chusa Tokeroja, Kimsao, Saraktan, Hilat Kuyakanaka, Ukamampisa, Lupikini, Hilat Kuyakanaka, Auti Pachangtanwa. Viernes Urus, Hilat Kuyakanaka, Kunjamakinisa, Viernes Uruja, Niakirakiwa, Tunka, Payani, grados centígrados, Ukauhil Hatani, Chusa Tokeroja, Pusi, Saraktan, Hilat Kuyakanaka, Ukampirus, Lupira Kiniwa. Sábado Urus, Hilat Kuyakanaka, Sumis Abharakim, Sábado Uruja, Tunka, Payani, grados centígrados, Ukauhil Hatani, Chusa Tokeroja, Kimsa, grados centígrados, Ukau Saraktan, Hilat Kuyakanaka, Ukampirusa, Domingo Uruja, Tunka, Payani, grados centígrados, su cauhil hatani chusa tocaro japusi grados centígrados su causa rachtan hilat kuyakanaka ukaspawa pachaja taipi wakichawi toket pachajumanakaro yatiani paraxma. Y dentro de la estructura de nuestro programa, atención, por favor, tenemos ya nomás el sector Aprendiendo a Hablar Aymara. Por favor, póngase cómodo, esté atento. Gracias a todos nuestros compadres y a nuestras comadres que nos acompañan y que les gusta este sector. Adelante, por favor. Taipi, Aymara Rusa, Yate Cañane. Atención, por favor, una vez más, gracias y vamos a comenzar, Cuyaquita Yanine. Comenzamos en esta mañana con este sector Aprendiendo a Hablar Aymara. Vamos a comenzar, ahí estamos listos, por favor, en casita también. ¿Y la plata? ¿Cómo se dice en Aymara y la plata? Mucha atención, ¿cómo se dice en Aymara y la plata? ¡Colquistí! Mucha atención, ¿cómo se dice en Aymara y la plata? Y la plata, Olquistí, ¿ya? Y la plata, Olquistí, en Aymara. Y la plata, en Aymara, Olquistí, ¿ya? Vaya practicando, Olquistí, 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 ¿ya? Vaya practicando, por favor, ¿ya? Ahí están los compañeros, aquí están practicando. Siguiente, por favor, mucha atención. ¿Y el libro? ¿Cómo se dice en Aymara? ¿Y el libro? Mucha atención. Pancastí. Recuerde, libro en Aymara es panca. Y cuando decimos, y el libro es pancastí. Y el libro en Aymara, pancastí. Y el libro en Aymara, pancastí. Pancastí. ¿Ya? Vaya practicando. Siguiente, Cuyaquita. Gracias. Siguiente, por favor. Y el platón.
¿Cómo se dice plato en aymara? ¿Cómo se dice y el plato en aymara? Mucha atención. Chuasti. Plato en aymara es chua. 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 Aquí unos chuitas tenemos. Chua. ¿Ya? Y el plato. Chuasti. Y el plato en aymara. Chuasti. ¿Ya? Y el plato en aymara. Chuasti. Siguiente, por favor, Culiaquita Yanine. Mucha atención. Gracias siempre por acompañarnos. Y la olla. Recuerde, olla en aymara es puku. Olla en aymara es puku. Pero cuando decimos y la olla, ¿cómo se dice en aymara y la olla? Pukusti. Pukusti. Y la olla en aymara, pukusti. ¿Cómo se dice en aymara y la olla? En aymara, pukusti. Pukusti. Y la olla en aymara, pukusti. ¿Ya? Por favor. Y la falda, mucha atención. Y la falda, mucha atención. ¿Cómo se dice y la falda en aymara? ¿Ya? Callasti. Y la falda en aymara, callasti. ¿Ya? Y la falda en aymara, callasti. Y la falda en aymara, callasti. ¿Ya? Vaya practicando. Siguiente y último, por favor, en esta mañana de miércoles, mucha atención. Y el bañador. Atención. Y el bañador. Bañador en aymara es la mana. Bañador en aymara es la mana. Y cuando decimos y el bañador, en aymara es la manastí. ¿Cómo se dice y el bañador en aymara? La manastí. ¿Cómo se dice en aymara y el bañador? La manastí. La manastí. ¿Ya? Por favor, vaya practicando y vaya haciendo siempre la diferenciación y vaya, por supuesto, compartiendo con los integrantes de la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, por favor. Mantener nuestra cultura es mantener también nuestros idiomas originarios. Gracias siempre a nuestro Yatechiri, a nuestro Gilata Elías Ajata, quien es la persona que nos va guiando aquí en nuestro Taipi. Muchísimas gracias. Dicho esto, compadres, gracias por acompañar este sector aprendiendo a hablar aymara en nuestro Taipi. Taipi. Aymara rusa yate cañane. Ahora sí, nos vamos despidiendo. Ya están ingresando aquí al estudio nuestros compañeros de RTP Informa. Agradecerles una vez más por habernos acompañado, compadres, comadres, desde tempranito, comprometidos, por supuesto, con el servicio. Los compañeros, el equipo del Taipi, estamos a la cabeza aquí del Gilata Productor, el Gilata Pipico, José Zonal. Así que reiteramos la invitación para este fin de semana. No se olvide, por favor, RTP va a estar acompañando una vez más la entrada universitaria en su 34ª versión. Ahí vamos a estar, por supuesto, con todo el despliegue, nuestras cámaras, compadres, comadres. Ahí en pantalla estamos viendo potolos, por ejemplo, una variedad de danzas que los jóvenes van a estar exponiendo. Recuerde, todas estas danzas han pasado por un proceso de investigación que han realizado nuestros estudiantes, y la defensa y la presentación de estas danzas se ha hecho hace unos días en el monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés. Ellos han expuesto, por supuesto, han hecho todo un trabajo de investigación, en qué etapa se bailan, por qué la vestimenta, todas estas monografías, todo este trabajo de investigación. Así que un saludo muy especial al rector también, a todos los docentes de las diferentes carreras, un jayaya siempre a todos nuestros compadres y a nuestras comadres. Ahí están los incus, vamos a ver caporales, vamos a ver diablada, vamos a ver morenada, vamos a ver chacarera, mineritos, huititis. Bueno, chunchos también presentan los jóvenes, ¿no? Y danzas originarias de nuestras comunidades se presentan, así que qué bien por los jóvenes que vayan recuperando danzas que generalmente se van perdiendo, pero ahí está el compromiso de la juventud que los están recuperando. Así que no se olvide, RTP estará transmitiendo la entrada. Somos líder en transmisiones, compadres, comadres, comprometidos con la cultura, comprometidos con nuestro rojo, amarillo y verde. Hilat Culiacanaca, Jiquisinkamapanaya, Jutirinacan, Aruskip Araquiña. Allá, allá.